isang cellphone ko po ay nahulog sa taxi. Si Romeo po ang napakabait po na bago nating kaibigan. Aura es to mi amigo. Por que se llama 5,000 bañero de comida para la madre. Ah, tu mandar comida a tu madre. Sí. Pero tú tienes mujer. Sí. Tu mandar más. Na-appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. Wow! Pinoy Summer! Señora, great, gracias, muchas gracias, Maria, tico. At ako ang inyong amigo dito sa Puerto Bata, Equatorial Guinea. Magandang tanghali po sa inyong mga amigo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang buhay ng bawat isa? Nandito na naman po si Kuya Raul, ang inyo pong kaibigan dito sa Equatorial Guinea. At ngayong araw po ay paalis po ako. Meron po akong bagong kaibigan. Ayan. Meron po akong bagong kaibigan at bakit ko naging bagong kaibigan? Kahapon po kasi nagpunta po kami ni Chamami sa may Mercado Grande, sa Mercado 5. Tapos, nag-video-video kami doon. And then, hawak-hawak ko yung dalawang cellphone ko. Tapos, pinamulsa ko yung isa. Tapos po, hindi ko napansin na yung isang cellphone ko po ay nahulog sa taxi. Ngayon po, sabi ko, nako, wala na sigurong pag-asa. Baka hindi ko na. Tinatawagan ko, matagal ko tinatawagan, hindi sumasagot. Ang problema, nakasilent po yung cellphone ko. So, kapag po kasi walang pasok, talagang magsasilent ako ng cellphone para wala pong istorbo sa akin. Ngayon po, mula maghapon, tinatawagan ko, tapos hindi sumasagot. And then, Sunday kasi yun eh. And then, tapos po, nagulat po ako nung kinabukasan po, pinagre-ring ko yung cellphone, meron sumagot. Tapos sabi niya, sabi ko, amigo, baka naman po pwedeng yung telepono ko, ibalik mo sa akin, babayaran na lang kita. Sabi ko, papalitan ko na lang kung magkano yung gusto mo. Importante kasi telepono yan. Yung telepono na yan dahil kasi ay bigay siya, yung SIM card doon ay yung sa company. And then, ayun po. Tapos, nung sabi niya, magkita na lang kami, sabi niya sa akin. Tapos, nakita kami, binigay ko yung binigyan niya cellphone, tapos binibigyan ko po ng, sabi ko, ito, tanggapin mo, sabi ko sa kanya, pambili mo ng pagkain. Tapos hindi niya tinanggap. Tapos sabi niya, hindi naman siya nang hihingi ng kapalit. Ang sabi niya, hindi naman tama daw na akinin niya yung cellphone. So, natutuwa din ako sa tao na to. Kaya po, imi-meet ko ngayon, sabi ko, sige, libre na lang kita sa ibang araw. And then, ang kapalit po, sabi ko, ikaw yung kukunin kong driver kapag umaalis ka ako. Pupunta ako sa sentro o kila Chamame, tapos kung magkano yung Arkila, babayaran ko para makatulong ako sa kanya. So ayan mga amigo, kasama ko na po si Romeo. Romeo, ¿qué tal? Bien. Si Romeo po ang napakabait po na bago natin kaibigan. Aura es to mi amigo. Kaibigan po natin. Napakabait po ng tao na to dahil hindi po siya, nung binalik niya po yung telepono ko, talagang binibigay ko yung pera pero ayun, tanggapin. Sabi niya, hindi naman lahat doon ng mga kagaya nila, tatanggap ng pera. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ko binibigay yon yung pera para kabayaran, sabi ko. Dahil mabuti ka lang, kaya ako binibigay. Kasi... So ayun po mga amigo, dito po kami dumaan sa paseo. Ayun na po yung dagat. Kapag nagdire-diretso po kayo dito, papunta na po itong airport. Ayun mga amigo, nandito po tayo sa may Pilaquera Cool. Tayo po yung magpapagupit. Papagupitan natin si Romeo. Romeo, vamos! Rapido! Yan na si Mariano. Que problema esto? Accidente antes? Ah! Así, con cuerda. Sí. ¿Accidente? ¿Por qué? ¿Dos coches así? Sí. ¿Sacar todo? Ah,
No, broma, broma. Ano daw gupit ang bagay sa kanya? Sabi ko, gupit tanggalin lahat. Wapo, Romeo. Como, ahora como dos, 12 años. No, no, broma. parang close kami, no? Nakikipag-usap ako para close na kami agad, no? Mababait yung mga ano, yung mga maraming mababait dito na taxi driver. Chu, cuidado. Si Romeo. At bagong Romeo ang inyong makikita. Sabi ko bagong Romeo, natawa naman siya. Hindi ako makaporma eh. Baka mamaya seryosong tao pala itong si Romeo. Hindi kagaya ni Chamamin, di ba? Makita mo agad sa kanya yung kasiyahan. Magkatatalon. Ayun po, tapos na siya. Kami po ay aalis na. At di ko alam kung saan ko siya ililibre. Wow! Guwapo! No? Gracias, Tia Cubana. Todo Pilipino aquí. Cortar pelo. Papunta na po kami sa resto. Ngunit nagkaroon po ng problema. Nabutas po yung gulong ng sasakyan. Pagka kilabas po namin ng shop, ng salon, ng pelukerya, nakita namin butas na agad yung pinaka-side. Kaya ewan namin kung may bumutas o baka talagang ganun na kanina. Kaya lang sabi ni Romeo, may nag-trip daw. Meron daw bumutas, sabi niya. Ayan po. Ayan po. Nandito na po kami sa papunta po sa may resto. Okay na po ang sasakyan natin. Mariano o Romeo? Mariano. Mariano pala pangalan. Kung natatandaan niyo po si Mariano dati, 'di ba? Yung nagbigay naman sa akin ng tinapay. Ito naman si Romeo Mariano. Kami po ay nandito na sa terasa sa Manila. Napakasarap po ng mga pagkain dito sa Manila. Mariano, aquí bien, ¿no? Sí. Esto restaurante bien, ¿no? Sí. Esto Manila, yo pensar español. Pero Manila, capital de mi país. Ah. Sí, Manila, capital de mi país. Yo pensaba, ¿por qué esto restaurante se llama Manila? Ah, sí. Mariano, ¿qué problema es esto? Tú has dicho... Accidente de coche. ¿Accidente de coche? Sí, sí, sí. ¿Cuánto...? Sí, mira, aquí también. Ah, ¿también? Sí. Después, ¿cuánto día tú estás en hospital? Hospital... 2 meses, así. ¿2 meses? Sí. A La Paz. ¿Qué problema? ¿Por qué coche así? ¿Qué? No, impacto del accidente de coche, los 2 coches. ¿Dos coches? Sí. Ah. Así, 3 personas morir ahí. 3 personas morir. Sí, otra gente cortar las piernas. ¿Y tú, solo tu coche? Sí. Ah. Sí. A poco muero también. Falta poco morir. ¿Y tú? ¿Mañana qué hora tú trabajas? Yo trabajo de la mañana hasta todo el día. ¿Todo el día? Uh-huh. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta noche? Anoche a las 9. Ah, a las 9. Mañanita,
por la mañanita, despierto la mañana a las 6:30, a las 7, empiezo, cojo los niños, dejo a clase. Ah, sí. Después trabajar. Después trabajar. No descansar. No descansar. ¿Tu mujer que tiene trabajo? Ella no tiene trabajo ahora, trabajaba antes, ahora no tiene trabajo. Pero antes, ¿tu trabajo solo conductor o tu trabajo otra empresa? Yo trabajaba en empresa antes. ¿Antes? Ah, ¿tú tienes empresa antes? Yo trabajaba en empresa antes. Ah, ¿cuántos años? 5 años. 5 años de empresa. ¿Qué sí. trabajo antes? Maquinista. Ah. ¿Pero por qué tú sacas la empresa? ¿Tú sacar o cerrar la empresa? Cerrar. Hay mucho empresa aquí cerrar, ¿no? Sí, sí. Mariano, muchas gracias para ayudarme, ¿no? Esto mi teléfono caído, pero tú volver de teléfono, ¿ah? Esto teléfono no para mí, para de empresa. Muchas gracias, ¿no? Para volver este teléfono. Mariano, ¿cuánto tu hermano y hermana? Yo tengo 5 hermanas. 5 hermanas? Sí. ¿Y hermano? Hermano 3. ¿Todo 8? Sí. 9 todo. 9. Ah, mucho, ¿no? Muchos niños, difícil, ¿no? Para cuidar. Depende. Si Depende. Trabajas, no hay problema. Ajá. Pero tú solo 4 toqueres, ¿no? Sí. Está bien, 4. Pero Mariano, ¿no? Cuando tú ganas, ejemplo, 30.000, 20.000 cada día, está bien. Tú puedes comprar mucho comida así. No como otro a ganar a 10.000 así. No, puedo ganar así, puedo ganar 20.000, 30.000 al día, pero puedo sacar dinero para gasolina del coche. Ah, tú sacar más. Ejemplo de gastos de coche. Gasolina de coche, por ahí 10.000, 13.000. Ajá. Después si son 30.000, tú puedes sacar más 5.000 para dinero de comida, para la madre. Ah, tú mandar comida a tu madre. Sí. Pero tú tienes mujer. Tú dar dinero para tu madre. Sí. Siempre. Ah. Mabait din tong si Mariano, no? Nagbibigay daw siya ng pera sa kanyang nanay para pambili ng pagkain. Tapos, may pamilya na si Mariano. So, ganun po sana lagi, no? Na hindi natin nakakalimutan yung mga nanay natin. At saka yung ating pamilya. So, kahit meron tayong extra, nabibigyan natin. Nakatuwa tong si Mariano. At sabi niya, yung kinikita raw niya sa pagka-taxi, parte-parte daw po yun. Yung nanay niya ay hindi niya nakakalimutan bigyan ng pagkain o bigyan niya ng pera pambili ng pagkain. Bendiga esa comida para que sea bendita, que podamos comerlo en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amen. Amen. Vamos a comer. Po tayo mga amigo. Esto comida bien. Esto qué clase de pescado? Ese es Colorado. Colorado, no? Sí. Masarap yung mga yung pagkain nila dito. Esto a la plancha, no? Sí, pescado. Oh, pescado a la plancha po. Tapos, eto, first time ko lang makakakain ng burger dito sa Manila. Mukha naman siyang masarap. Sulit na po yung burger dito kasi napakalaki po. Kaso, sa 1,100 pesos po, okay na rin. Kasi, malaki po siya. Mukha namang masarap yung ano nila, patty. Comida bien? Sí, comida bien. Todo guiñano cuando comer con mayonesa. ¿Por qué así? Mi país... Porque nos gusta mayonesa. Sí, mi país comer con esto pescado, comer con Maggi aroma. Sí. Soy sauce. Soya. Sauce. Esto negro. ¿Tú sabes esto? Sí. Con limón. Mixlar con cebolla, crudo, así. Tama po ang video natin for today at maraming salamat po sa panonood ng video na to at salamat kay Mariano. Muchas gracias, Mariano, para volver esto teléfono. Esto muy importante para mí. Muchas gracias, no? Sí. Adios. Ang galing nilang kumain ng isda, oh. Comer pescado bien. Mira, todo espina. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.